Bienvenidos nuevamente educandos a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda la docente Maybe Paola Cabrera. Hoy continuamos en la lección 35, áreas protegidas, del bloque número 4, los seres vivos en su ambiente. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. La expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es distinguir las normas a seguir al visitar un área natural. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. ¡Comencemos! Recordemos la clase anterior. Hablábamos acerca de tres palabras. Una de ellas, área protegida, que es un espacio geográfico claramente definido mediante medios legales para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza. La siguiente de la cual hablábamos era el plan de manejo, que es un instrumento que establece los objetivos y fines de un área forestal para la conservación, restauración y aprovechamiento de los bosques. Y por último, hablamos acerca de los recursos naturales, que son aquellos bienes y servicios que son proporcionados por la naturaleza que el ser humano utiliza para suplir todas sus necesidades. Hoy te contaré una gran aventura. Presta mucha atención y espero que te guste tanto como a mí. Kiel y Solki se fueron en busca de aventura. Su destino, el Parque Nacional La Tigra. Estaban preparados. Llevaban su tienda de acampar, agua, comida, ropa abrigada y zapatos adecuados para caminar por los senderos. Su cuaderno de campo no podía faltar. En él podrían dibujar y tomar nota de lo que vieran en su camino. El autobús los dejó frente al centro de visitantes. Ahí les dieron un mapa, les dijeron las normas y le mostraron la zona de acampar. Dejando las cosas pesadas en la tienda, salieron a una caminata. Llevaban agua, libreta en mano y todos los deseos de explorar. Revisaron el mapa y eligieron el sendero La Esperanza. Parecía una excelente idea. Caminaron en silencio. Los animales se asustan si escuchan ruido. El camino estaba lleno de setas grandes y pequeñas. Dibujaron y tomaron datos. Llegaron a una zona de descanso y tras tomar un bocadillo, guardaron los restos en una bolsa, ya que no se debe tirar basura en el bosque. Al final, exploraron a una antigua mina y regresaron al campamento por el sendero principal. En esta gran aventura, disfrutaron los paisajes, los animales, los grandes árboles. Sin duda alguna, una experiencia para repetir. Muy bien, educandos. Aquí ha terminado la historia de este día. Espero que te haya gustado. Antes de despedirme, te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus. El lavado permanente de manos antes de comer, después de usar el baño, después de jugar con tu mascota, cuando saques la basura. Recuerda, lavarte las manos para evitar enfermedades. Y utiliza tu mascarilla al salir de casa. Hasta la próxima y recuerda, te queremos estudiando en casa.